Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Desde los años 60, Elena Colmeiro es considerada una de las ceramistas más importantes. Por aquel entonces utilizaba un lenguaje informalista que el paso de los años le hicieron cambiar y evolucionar. Lo que tenía claro era que quería quitarle aquel latiguillo de cerámica con un uso exclusivamente artesanal y lo hizo con creces. Hoy la tenemos con nosotros en Espacio de Arte para hablar de su larga y dilatada trayectoria artística. Elena Colmeiro, hija del pintor Manuel Colmeiro, nació en Silleda. Está reconocida como una de las artistas más significativas de la abstracción y la primera en usar en España el material cerámico para crear esculturas. Tras finalizar la Guerra Civil, se trasladó con sus padres a Buenos Aires, donde estudió en la Escuela Nacional de Cerámica. Pronto se rebeló contra la rigidez académica que regía la escuela y le impedía desarrollar su propio instinto creativo. Sus primeros trabajos en Argentina pertenecen al ámbito utilitario e industrial y le sirvieron para ensayar técnicas y formas. En 1955 regresa a España. Se casa con el escultor Jesús Valverde, hecho determinante en su evolución. Tendrá a su alcance a partir de entonces los hornos de gran tamaño. Empieza con sus primeras esculturas, donde el espacio interior cobra igual importancia que el exterior. Fragmenta las paredes de la cerámica y hace girar la pieza en ritmos y movimientos. Construye con materiales industriales que descubre para la creación en los años 60, cuando deja de modelar el barro tradicional, atraída por las naves industriales y las máquinas. Incorpora ladrillos junto al hierro como principal material constructivo. Investiga con materiales refractarios, lo que hace que sus trabajos se proyecten a nivel internacional. Así obtiene importantes premios como el primero de la Bienal de Arte de Uruguay y la medalla de oro de la Exposición Internacional de Cerámica de Faenca en Italia. En 1970, la Dirección General de Bellas Artes le dedica una retrospectiva en Madrid. Hace obra pública de gran formato. Su obra está en las colecciones permanentes de museos españoles y extranjeros, como el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, el de Unión Fenosa, Caixa Galicia y Caixanova, así como otros de Italia, Suiza, Alemania, Japón, Escocia o California. Bienvenida a Espacio de Arte, Elena. Representada en Portas de Luz, esta gran exposición que se está celebrando por estas fechas en el CEGAC. Se revisaban los artistas que despuntabais en los años 70. ¿Qué te ha parecido esta revisión, Elena? Para mí me pareció estupenda, me parece estupenda y agradezco el poder participar en ella y el que González Alegre pues me hubiera incluido en ella. La verdad que no solo es de agradecimiento, sino al mismo tiempo pienso que puede tener un interés. Sí, ya ha tenido, bueno, y González Alegre ya se ha sentado en este programa. Ya, y se expresará mejor que yo. No, se expresa a la hora de hacerme preguntas. De manera totalmente diferente. Efectivamente. Una predisposición hacia el dibujo que ya tienes desde pequeña, aunque después te decantases sí. Para la cerámica. Bueno, sí, siempre fui un poco inquieta en eso de, claro, el tener en casa cerca a alguien que dibuja y pinta, pues te hace también tú querer hacer lo que hacen los mayores. En este caso era mi padre, de alguna manera a mí me apetecía jugar un poco con el lápiz y con los papeles, y si podía los pinceles también los usaba, alguna vez los usé de alguna manera, ¿no? Aunque después quisiese ser arquitecta. Sí, cuando comienzan los estudios, la arquitectura siempre fue un poco, sin saber por qué, ¿no? Porque, pero sí, me atrajo siempre, ¿no? La arquitectura. Y de alguna manera, a los años ya que tengo ahora,
pues prácticamente yo no hago cerámica, yo construyo con los materiales. Construyes, ¿no? Deconstruyes muchas veces. Bueno, efectivamente, ¿no? Pero uno desconstruye, o no sé cómo llamarle, para construir, no sé. Un juego de palabras. Y un juego de formas del que después hablaremos. Te inicias tus estudios, los inicias en Argentina. ¿Por qué, Elena, en Galicia se hace tan tarde la cerámica? Curiosamente, tú eres una pionera y la cerámica, los primeros inicios, son desde la diáspora, desde Argentina. Sí. ¿A qué obedece? Bueno, yo no sé si es un problema solo de Galicia, yo pienso que puede ser también de España. En aquel momento, cuando yo llegué de vuelta a España, después de haber estudiado cerámica 6 años en Buenos Aires, por cierto, con un ceramista español que era Fernando Arranz, el que motivó y el que promovió la cerámica en la Argentina. Empezó por la ciudad de La Plata, luego Buenos Aires y luego Mendoza. Y luego ya terminaba en Tucumán. Esto, pienso que en España había unas puertas cerradas para muchas cosas y a lo mejor ese puede ser un motivo que con respecto a otros sitios empezara más tarde. Ahora, no podemos olvidar que estaba Llorenç Artigas, luego el acoplamiento de Llorenç Artigas con Miró fue muy importante para el desarrollo de la obra cerámica y eso ya aparte, cuando yo llegué en el 55, esta gente ya estaba trabajando con la cerámica, ¿no? Sí, pero aparte, bueno, había muy pocos puntos donde se impartía la disciplina. Ah, bueno, eso sí, en Barcelona había y en Madrid había una escuela de cerámica que aún sigue existiendo de una manera un poco extraña, porque de una gran escuela que la fundó Alcántara, y que era un hombre que no es que él se preocupara por hacer una obra en cerámica, pero sí porque hubiera una escuela de cerámica que sigue existiendo, pero por diversos motivos y por esa irracionalidad que existe, que no se entiende, ahora esa escuela se divide en dos. Una pertenece al ayuntamiento y la otra pertenece creo que al Ministerio de Educación, algo así, ¿no? Cosa inconcebible. Y cuando yo vine, yo visité esa escuela, y estaba el hijo de Alcántara, del fundador, un hombre pues, que viajaba por todas partes y que los mejores hornos, los mejores materiales, trataba de traerlos a la escuela. Y estoy hablando del año 55 y 56. Luego tuvo la mala suerte de que un alumno lo mató, al señor Alcántara. Caramba. Sí, sí. Fue una cosa un poco muy desagradable. Y pensamos que solo están revueltos ahora. No, no, ya... no, ya había problemas antes también. Sí. Por un problema de esquizofrenia, pero por lo que fuera. Bueno. Eso existió. Pero bueno, no es el caso ahora hablar de todo eso. Pero quiero decir que había, ojo, en ese sentido la gente puede desconocer todo eso y eso es importante. La escuela en ese momento de Alcántara, el fundador, me la encontré cuando llegué de Buenos Aires con un equipamiento, con un sentido de escuela extraordinario, ¿no? Me ofrecieron quedarme allí, yo no quise, pero se me ofreció el querer trabajar allí, ¿no? ¿Después te arrepentirías? No, 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 en este caso no, porque yo en eso siempre quise ser muy, no sé, muy yo, muy pensando sí en mí, que, bueno, no pensando en transmitir los conocimientos. Pero sí, ¿no? Que te arrepentiste en otra ocasión, sí. Por ejemplo, mucho después, cuando te llamaron para California. Sí, que eso es otra cosa, porque España fue importante en muchas cosas. Si Arranz llevó la cerámica a Buenos Aires, a Argentina, en distintos sitios, Antonio Prieto, que nadie le conoce, salvo los que estamos metidos, bueno, de alguna manera con los problemas de la cerámica, es un señor que nació de pequeñito, lo llevaron de Ciudad Real, donde había nacido, lo llevaron para California allí. Y él fundó el movimiento muy, muy importante que hubo en California como concepto de la cerámica contemporánea y demás, nace con la dirección de Antonio Prieto. Y Antonio Prieto viajaba todos los años a Europa y ahí fue donde me conoció a mí, que yo ni sabía que existía Antonio Prieto y él tampoco sabía que existía yo. Y ahí fue donde Antonio Prieto me dijo, te vienes a California, en concreto a San Francisco, al Mill College, y yo
la verdad que no lo acepté y él me dijo, te estás equivocando, debieras, haces un contrato por 2 años. Pero bueno, esas cosas que ya yo ya estaba casada, ya tenía 2 niños y ya te encuentras, dices tú, pues si yo puedo trabajar aquí, cosa que era verdad. Y donde te sientes cómodo para trabajar, pues te da pereza moverte. Pasó el tiempo y me hubiera gustado haber aceptado. Sí. Pero es así, como tantas otras cosas. Sí, ¿no? Aceptaste otros destinos, por ejemplo, Holanda, sí, ahí fuiste sí, ahí con Xavier Toubes. Sí, que estaba allí en el Centro de Cerámica Europeo, para mí de los, bueno, el más importante que hay en Europa. E inclusive con esa medida que tiene Holanda y con esa dimensión que tiene Holanda, es su centro, pero un centro extraordinario. Y allí, porque ya estaba Xavier Toubes dirigiendo la parte artística en ese centro, pues fue el que me hizo la invitación, que agradecí muchísimo, y 4 meses que estuve trabajando, pero que muy contenta, porque lo tienes todo a tu alcance, ¿no? Sí. Eso se agradece mucho también. Yo tengo que vivir de agradecimientos, porque las fábricas que estuvieron a mi disposición, porque siempre me gustó trabajar en las fábricas. Las fábricas son muy atractivas para mí y para mucha gente, pero para mí, sobre todo, la fábrica. Y a muchas fábricas le debo de agradecer, porque luego también en Polonia tuve otra fábrica a mi disposición, que también estuve. En fin, el camino de las fábricas a mí siempre me atrajo. Y también el camino que te abrió tu marido, o sea, un gran escultor, la posibilidad de trabajar, bueno, de trabajar, pues con hornos específicos y grandes. Eso mismo, el padre de lo que era mi suegro tenía una fábrica de vidrio en Vigo y luego tenía otra en Madrid. Entonces, claro, yo en Vigo tenía todo a mi alcance, hornos de plataforma que subían y bajaban, lo que quieras, y óxidos. Materiales, barros, ayudas, lo tenía todo. Y en Madrid otro tanto de lo mismo, sí, ¿no? Porque Elena empezó modelando el barro, sí, pero finalmente, bueno, ya utiliza la talla y construye elementos con fragmentos cerámicos, muchas veces totalmente fragmentados. Sí. Has dicho que te ayudó mucho un libro que se titulaba Los defectos como efectos, sí, o sea, que a esos crisoles rotos, ¡qué partido, qué preciosidad! Pues sí, es curioso porque a mí cuando, claro, tú trabajas con una idea, luego esa idea a veces, es, por más que quieres que dominas la técnica y todo, al salir del horno a lo mejor no es lo que tú pensabas. Y había defectos, pero a mí esos defectos los traté de dejar porque me enriquecían. Y la sorpresa fue cuando vi que salía en Londres un catálogo, un diccionario, mejor dicho, los defectos como efectos, para cómo podías provocar un resquebrajamiento, un empollado de estos, en fin, las distintas técnicas que luego se fueron utilizando, ¿no? Y el azar. Y el azar, bueno, el azar es importantísimo. En la creación, el azar es más importante que la idea concebida que tú tengas, en todo, pero no solo en la plástica, también en la investigación. En todos los órdenes donde la creatividad es importante, el azar juega una importancia muy, muy grande. A ver lo que te parece, Elena, una gran amiga, una gran conocedora de tu obra. Pilar Corredoira, comisaria de exposiciones, otra pionera también como tú, en este caso, en la promoción del arte en Galicia. A ver lo que nos cuenta y qué reflexiones nos hace sobre tu trabajo. Elena Colmeiro nace en Silleda y muy niña se marcha con sus padres a Buenos Aires. Su padre es Manuel Colmeiro. Se cría en un ambiente, como podemos imaginarnos, muy creativo y en el exilio, en contacto con intelectuales y personas que seguramente le han dejado a ella una gran impronta luego en su trayectoria. Sus primeros inicios en el campo de la cerámica pues los lleva a cabo allí en Buenos Aires, en donde aprende la técnica, pero ya, según ella me ha contado en alguna ocasión, luchó por salirse de lo que le enseñaban y quiso innovar, quiso ya trascender más allá de lo que era la tradicional realización cerámica.
Elena, desde muy joven, ha indagado, ha intentado trabajar con las texturas, con las formas, y ha intentado también ir más allá de lo que entendemos por cerámica y se ha metido de lleno en el campo de la escultura. En ese terreno, que es el terreno histórico de la escultura del siglo XX, es en donde ella se ha movido y donde ha experimentado, y en donde ella ha realizado, a partir de todos esos postulados, ha realizado su importante obra, que desde luego podemos decir de ella que es una pionera y una de las personas, de las artistas más destacadas del panorama nacional, ya que ha desarrollado, a partir de esa primera tradición cerámica, su obra dentro del campo de la escultura. Personalmente yo la admiro muchísimo y creo que ella lo sabe, y además es una mujer que pone la energía y la fuerza en todo lo que hace. Está todavía en activo, a pesar de toda su larga trayectoria, ella es como una niña, como una jovencita, y desde luego es una gran escultora y una gran pionera. Yo desde aquí le mando un abrazo a Elena. Gracias, Pilar. Tendencias, una gran exposición de la que Pilar Corredoira es comisaria, celebrada en la Casa de la Parra. Allí estabais los grandes de la cerámica gallega, sí. Xavier Toubes y tú, sí, Elena Colmeiro. Y mucha más gente. Pero y generaciones mucho más nuevas. Sí. ¿Qué te pareció aquella exposición? ¿Cómo Hombre, la recuerdas? La recuerdo con mucho cariño, pero más que nada ver que se comenzaba a tener atención a los que nos expresábamos con cerámica. Y efectivamente, Pilar Corredoira, a quien le agradezco esa exposición, y luego le agradezco la última, que hace tres años, pero hablando de aquella primera, para todos los que de alguna manera trabajábamos, tuvo mucha importancia y un sentido, que eso te hace que sigas trabajando, que no te estás equivocando en lo que estás haciendo de alguna manera. Y luego después, con el tiempo, a Pilar Corredoira le tengo que agradecer la dedicación que le prestó y la invitación que me hizo a que hiciera la exposición en la Casa de la Parra, y que, por cierto, creo que resultó una exposición bastante completa de una parte de la obra, lógica, sobre todo la más última. Porque, claro, lo que pasa es cuando tienes ya tantos años, has trabajado tanto y sigues trabajando, es muy difícil cuando se pasan imágenes de la obra y que son de distintas épocas, a veces puede confundir. Pero sí, desde que yo comencé, y vamos a partir del año 60, que ya de alguna manera fue cuando hice mi primera exposición en Madrid, vuelta ya de la Argentina. Si desde esa época que tengo obra hasta el día de hoy, y la pusiéramos de alguna manera en orden, se vería que ese año 60, más todos los años hasta hoy, no son cosas que estén tan distintas. Hay un porqué en todo. Lo que pasa es que a veces la gente dice, pero este es tuyo, y se sorprende. Pero se sorprende porque detrás hay mucha más obra, que es la que va llevando, pues, como unas escaleras, que va subiendo, 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 O al revés, vas bajando, no sé, me en da igual, evolución, ¿no? Y se ve todo el porqué de las cosas. Esta última obra a la que te refieres es muchísimo más escenográfica. Ahí ya haces como un verdadero collage, porque incorporas la madera, incorporas los óxidos, y el aspecto, sí, es totalmente cerámica sobre madera, escenográfico. Claro. Lo que le podemos llamar técnicas mixtas, y con eso no sabes lo que se dice, pero se dice que se mezcla todo y ya está. Pero es verdad, pero eso entra en mi manera de ser, en el sentido de que ese sentido primero de querer hacer arquitectura, que al final no lo haces, porque cuando me metí con la cerámica encontré ahí un campo de expresión tan rico que dije, pues si yo lo tengo aquí todo, aquí construyo, aquí hago, aquí deshago. Encontré, si quieres, la técnica ideal. Lógicamente, hoy en día yo no estoy ni usando el torno, que fueron mis comienzos, ni siquiera modelando, que ya no me atrae el modelar, como fueron años anteriores. Sí, pero si te queda el uso del barro. Bueno, pero lo uso ya para construir con el material ya cocido.
Por ejemplo, ahora en lo último que estoy es con el ladrillo. Para mí el ladrillo, pues encuentro ahí, de momento, material y además formas en el cual yo construyo o rompo el ladrillo para construir, ¿no? Incluso lo pintas. Eso mismo, y uso los óxidos y demás. Y otro material que yo usé mucho es el carburo de silicio, que otra fábrica que estaba en Madrid, luego se llevó a Barcelona, que es, bueno, ahora no me sale el nombre, que trabaja con todos los materiales de carburo de silicio, que hace solamente materiales industriales. Yo he podido trabajar en esa fábrica. Y luego después, cuando estuve en Polonia, que pasé por Alemania, visité el gran material de carburo de silicio donde se fabrican los hornos, ¿no? Y allí también pasé mi temporada utilizando esos materiales. Y siempre con fábricas al final. Sí, sí, sí. Y da un resultado, bueno, un trabajo más rígido por el propio material. Sí, bueno, eso unas es unas formas totalmente prismáticas, más constructivas. Bueno, como bien analizado Antonio Garrido, gran estudioso de tu obra. Antonio, me estás nombrando a una persona que le tengo un gran cariño, primero porque es una persona extraordinaria. La gente inteligente siempre es buena gente, eso está claro. Pero es que además nosotros, pero ya no solo los gallegos, porque él cuando realizó encuentros con cerámica en la edición de libros, él intentó rodearse de la gente importante que había en España, la profesional que de alguna manera tenía un interés. Y Antonio Garrido, todos nosotros, no solo los gallegos, le debemos mucho. Las ediciones, las exposiciones que programó. Bueno, creo que un día tenemos que pensar en que los ceramistas debiéramos de hacer un homenaje a Antonio Garrido. Bueno, ahora tú me lo estás nombrando y sobre la marcha se me está ocurriendo, pero esto hay que tratar de llevarlo a cabo. Tomamos nota. Sí, gran libro publicado, bueno, con todos los ceramistas del momento. Sí, sí. Y continuadores de tus pasos, por ejemplo, bueno, Elena Guimerans, sí, Miguel Vázquez, también bien, siguiendo los pasos de Toubes. Bueno, pero podríamos citar a Rosalía Pazo Maside, María José Díaz, sí, y con ello, Elena, vemos una paridad entre hombres y mujeres dedicados a la cerámica. ¿A qué obedece que haya tanto número de mujeres? Bueno, yo no sé, será porque es un material... Un material embromado, la cerámica, te voy a decir por qué. Sí, porque tú coges y un trozo de barro, haces una incisión, haces un resquebrajamiento y ya de por sí respiras, te expresas con tan poca cosa. Lógicamente, luego, a eso hay que darle un sentido. Pero esa cosa gratuita de entrada la tiene. Puede ser que sea por eso, puede ser que se ha utilizado mucho en terapia, puede ser porque de alguna manera la mujer... Un día me dijeron, yo no sé si es la verdad, me lo dijo además un abogado que estuvo en Bolonia, allí es de los que estuvieron en Bolonia una vez que terminaban la carrera de Derecho, y me decía, él era muy admirador de mi obra, digo esto porque él ya no vive, dice, ¿sabes que yo creo que porque tú piensas que la Virgen en la cerámica hay una Virgen que es la Virgen de la cerámica? Yo, cosa que yo no lo sabía, que la mujer, es una mujer la Virgen de la cerámica. Yo no sé hasta dónde llegaron sus estudios, hasta dónde profundizó, qué tiene de realidad o no, la verdad que tampoco lo sé. No sé por qué será así, pero lo que sí es embromado es que ahora en los centros culturales de toda España la sección de cerámica existe. Pero claro, de ahí a que nos consideremos todos profesionales, no, eso tampoco. Es una expresión más y que es entretenida y que está muy bien, pero que ocupa su sitio. Sí, y le ha costado asentarse porque a día de hoy todavía hay algún prejuicio. Para muchos. Bueno, perjuicio. ¿Te refieres a que no es fácil que te quieran hacer una exposición? Sí. Primero te empiezan diciendo que no entienden.
Cosa que la que no lo entiendo en esa contestación soy yo. Porque no creo que todos los que están exponiendo pintura y escultura entiendan de pintura y entiendan de escultura. Porque ni saben si el cuadro está hecho con pintura acrílica, porque hoy se usa, si está hecha con colores Rembrandt, etcétera, etcétera, ¿no? O tú mismo compones tus colores en la paleta, todo eso. En cambio, en cerámica, como desconocen, es que es lo primero que dicen, como yo no conozco, y con eso nos quedamos, ¿no? Pero la suerte es que de vez en cuando tenemos oportunidad de que nos inviten, sí, y podamos exponer. Y tú has tenido grandísimas oportunidades, sí, y has tenido la oportunidad, sí, también de hacer gran obra pública. Ahora en el CEGAC podía estar perfectamente tu pieza, esta que está en la Facultad de Derecho. Sí. Es que, sí, bueno, no lleva título, se mueve ascensionalmente, sí, en, sí, espiral. Sí. Esa pieza de los años 70, sí, podría estar incluida. Y esa pieza la hice en la fábrica de vidrio, en Vigo. Que por cierto, ni me acordé para esta exposición que se está haciendo, porque tenía alguna más también, pero son de estas cosas que, bueno, se eligió eso y ya está. Pero eso también es un alarde técnico, porque es una pieza que mide 1,30 y tienes que tener unos medios para poder levantar trocito a trocito de barro, que ahí no hay construcción, ahí hay modelado, ¿no? Y la suerte de que en la fábrica de vidrios de Vigo la pude hacer y trabajé sobre la plataforma del horno y todas esas comodidades siempre estuvieron, no sé. Yo creo que es porque les sorprendía un poco, pienso, todas las fábricas que me tuve oportunidad de trabajar en ellas, como más últimamente fue la de Lomba, que está frente a Portugal en La Guardia, en Vigo. El pasarme ahí 2 y 3 veranos en las naves, todo a mi disposición, como te dije en algún momento hace un rato, yo vivo de agradecimientos, ¿no? Que... Y cuando descubres también, apuestan por ti, cuando descubres que el interior de la pieza es tan importante como el exterior. Eso tiene un origen. Y no sé si alguna vez lo tengo contado. Tú, desde luego, contigo... No, porque no estamos hablando ahora por primera vez. Pero cuando comenzaba la cerámica en Buenos Aires, yo empecé a los 14, iba para 15 años, había que sentarse en el torno y con un trocito de barro, la pella que le llaman, pues llegar a hacer una forma, ¿no? Un cacharro. Lógicamente, eso te cuesta al principio, el centrar el barro en el torno y demás, hasta que la vas levantando y cuando ya consigues hacer un cilindro, bueno, yo tuve la gran alegría. Y me fui donde el profesor y le dije, por fin tengo un cilindro. Estaba un poco chungo, un poco torcido, pero yo estaba muy contenta. Y el profesor de alfarería, que era la sección de alfarería, con un alambre me corta el cilindro. Y yo me quedé así, pero ¿cómo me lo corta? Dice, para que veas los defectos que tiene el cilindro. Lógicamente, al cortar el cilindro por la mitad, descubro todas las incisiones de los dedos, que va una mano la tienes dentro y la otra la tienes fuera, y con eso vas trabajando, ensanchas, estrechas, levantas, bajas, todo ese proceso que tiene el hacer un cacharro en el torno. Pero sí descubrí que con toda esa irregularidad, al caerse las dos partes encima del torno, digo yo, pero si lo que hay dentro es más bonito que lo que hay fuera. Dice, no, aquí hay que repetir hasta que no hagas el cilindro perfecto. Pero eso para mí me marcó. Digo, si lo que hay dentro vale tanto como lo que hay fuera. Y de una manera no tan analizada con los años, pero sí de alguna manera ya con ideas que te vienen sin darte explicación. Uno no se da explicación a sí mismo de muchas cosas. El tiempo es el que las va dando. Pues es ahí donde la forma que hay dentro es tan válida como la que hay fuera. Y ahí comenzó. Y lo retomas posteriormente en los años 80, como bien estudia Garrido, en un momento que dejas las huellas de tus manos. Claro. Es que esas son importantes, es una expresión más, ¿no? Y eso es lo que tiene, eso es lo que tiene la cerámica, de atractivo además, ¿no? De esa incisión, esa huella que te sale, que es la mano de alguna manera, haces una estampación mismo de la mano encima del barro fresco
ya te estás expresando, un pie, cualquier cosa. Bueno, Elena, pues el tiempo ya se nos echa encima. Sí, claro. Que sigas expresándote y sobre todo que sigas investigando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Arte. El agradecimiento es mío también, porque aquí yo quiero que esto, que todos, el que yo tenga la oportunidad de estarme expresando, pues que llegue para todos y que todos nos podamos expresar en algún momento. Eso deseamos, que además ahora se nos ve en toda Galicia, a través del Canal R. Pues gracias. Muchas gracias a vosotros. Un temperamento inquieto y movidillo, el de Elena Colmeiro, que le hace innovar continuamente. Es una pionera en la escultura cerámica, pero no solo en Galicia, sino en territorio nacional. Sus inicios, los años 70, sus piezas las tienen a su disposición en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Allí les emplazo y les veo aquí la próxima semana, como siempre, en Espacio de Arte. Si tuviera sensibilidad de un artista, esto sería una obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.